Bien, pues mi nombre es Álvaro Álvarez y me gustaría que mirarais esta transparencia, que tu origen no marque tu destino. Cuando la vi, me dije, este podía ser yo, esos pantalones, esas botas, pero parezco otra cosa, ¿no? ¿A que sí? Yo nací en una familia de seis hermanos, una familia católica. Me educaron los jesuitas. Les debo mucho, creo. Para mí fue una formación importante, dura, pero que abrió mi mente en muchísimos aspectos. Fui un buen estudiante. Creo que fui también un buen hijo. Y bueno, mi carrera como bachiller fue brillante. Saqué muchos premios, muchas matrículas de honor. Parecía que mi vida tenía un destino claro. Mi madre, cuyo padre había muerto joven, a causa de una intervención quirúrgica, pues se llamaba Álvaro también, mi abuelo, pues había decidido que yo iba a ser abogado, como era mi abuelo. Y bueno, pues todo era lo normal, una familia normal, todo funcionaba normal. Tengo que decir que si yo contara mi vida tal cual es, la mitad de vosotros no se la iba a creer, entonces voy a omitir muchas cosas. Que además cuando se la ha contado a alguna gente ha dicho esto no puede ser verdad. Por lo tanto, eso que me ha dicho no puede ser verdad no se lo voy a contar. Pero sí les quiero contar, sin llevar demasiado tiempo porque nos dan poco tiempo para hablar, cuál ha sido la evolución de mi vida que hace cumplir que tu origen no marque tu destino. Yo diría que tu origen no siempre va a marcar tu destino, ni lo que te imaginas cuando eres un niño o un adolescente va a ser lo que al final vas a ser en la vida. Como decía, estudié muy bien. Yo llevaba dos cursos adelantados en los estudios. Terminé lo que fue el primer COU que se hizo en España con 16 años. Iba 2 años adelantado. Me presenté a una beca de una institución que se llama American Field Service, que era para estudiar el último año de lo que es el bachiller americano en Estados Unidos, en un programa de intercambio. Y así fue, bueno, con 17 años me fui a Estados Unidos a estudiar, hice un buen currículum allí, y allí me encontré con dos cosas que marcaron ya, para empezar, ya empezaron a marcar un cambio en mi destino. Estoy hablando del año 72. Parezco mucho más joven, ¿a que sí? Me encuentro primero con unas elecciones presidenciales, Nixon-McGovern. Me encuentro con la política en la calle, gente haciendo campaña, dando pegatinas, chapas, etcétera. Y todo aquello, pues todavía estaba Franco vivo, a mí me pareció una cosa increíble, ¿no? Alucinante. Fue una experiencia maravillosa que me abrió la mente a la política y me encontré con una segunda parte que yo había soñado, había visto a través de los deseos de expansión que necesitábamos en este país, como la música, la lectura, que estaba tan restringida, pero sobre todo con la música, ¿no? Y había pues grandes ídolos, grandes maestros del rock, del pop, etcétera, que siempre había deseado ver. Y bueno, tuve la suerte, la gran suerte, si lo podemos llamar así, de poder ver La cara oscura de la luna de Pink Floyd en directo en el Civic Arena de Pittsburgh. Y este fue un antes y un después. Porque en ese concierto, por primera vez en mi vida, yo me fumé un porro, consumí drogas. Y empezó aquella idea de que, bueno, las drogas, estábamos en los años 70, había una ignorancia absoluta de lo que eran las drogas, pero había una especie de propaganda mundializada
de que las drogas eran estupendas, maravillosas, hace el amor, no la guerra, los hippies, todo estupendo, happy, happy, Hare Krishna. Y yo entré de lleno en este asunto. Siempre fui una persona bastante inquieta, bastante necesitada de experiencias, y yo me lancé de lleno. No solamente fumé aquel porro, sino que ya empecé a probar otro tipo de drogas, a conocer otro tipo de gente, y bueno, pues todo aquello fue parte del bagaje que me traje a España cuando terminé mi curso, aparte del pelo largo, por cierto. Mi padre me lo había prohibido siempre, yo llegué con una melena, mi padre casi le da un infarto. Pero, bueno, aquello sí cambió mi vida. Llegué, mi padre esperaba de mí que yo entrara en la universidad, y así lo hice. Me matriculé en Filología Inglesa en la Universidad de Oviedo y había sido un gran estudiante, tenía una nota media estupenda, grandes conocimientos de latín, griego, en fin, yo había sido de los buenos y, por lo tanto, el primer curso prácticamente no tuve que ir a clase. Es más, lo que yo descubrí en la universidad es que había una cafetería. Y en la cafetería se reunían la gente guay, que esa palabra, por cierto, no existía entonces. Y yo me involucré en todo aquel movimiento estudiantil que había, de inquietud, de cambiar las cosas, etc. Y la verdad que, menos ir a clase, hice muchas cosas, pero la verdad que también aprobé el primer curso sin problema, ¿no? En el segundo curso me matriculé y decidí que aquello era muy aburrido y le planteé a mis padres, ya con 19 años cumplidos, que me iba a estudiar piano a Madrid, que aquello no me gustaba a mí. Y me fui a Madrid a estudiar piano. Bueno, hice de todo menos estudiar piano, evidentemente. En Madrid me moví en el mundo de la gente de la música, conocí muchas personas, pero sobre todo conocí las puertas del infierno, porque en Madrid probé la heroína. Y al poco tiempo de probar la heroína, pues me enganché. Tengo que decir que yo siempre he tenido buena pinta. Y en Madrid yo había sacado, cuando llegué me presenté a un examen de la Escuela Oficial de Idiomas, que son cuatro cursos más una reválida, lo saqué todo en una sola convocatoria, saqué mi título y yo me dedicaba a dar clases a los altos ejecutivos en Madrid, ganaba muy buen dinero y yo tenía una apariencia estupenda. Pero en el bolsillo de mi chaqueta yo llevaba una jeringuilla. Bueno, así fueron las cosas, me fui ganando la vida. Y llegó un momento en que estaba bastante mal. Traté de solucionarlo, no pude, y me planté en un hospital que entonces se llamaba Francisco Franco, el Hospital Francisco Franco de Madrid, todavía se llamaba así, aunque ya Franco había muerto en el año 75 y esto era en el año 77. Tuve un tratamiento en psiquiatría, salí, me fui a Asturias, me volví a enganchar, volví a Madrid. Y en el año 79 me tuve que volver a plantear, yo seguía trabajando, ¿eh? Nunca tuve que pedir en la calle, ni aparcar coches, ni me faltaban los dientes, yo siempre buena pinta. Me planteé que tenía que hacer algo, me entero que había un programa, un ensayo clínico sobre la metadona, que era la primera vez que se iba a probar en España, y yo me apunté. Fue en el Clínico de Madrid y estuve del año 79... al año 80, haciendo este programa. Con un amigo decidimos que el problema era Madrid, que teníamos que irnos a otro sitio y decidimos venirnos a Andalucía a montar unos viveros, que era como una buena idea, sana, ecológica, estupenda. Estuvimos todo el año vendiendo cosas en el rastro de Madrid y nos trasladamos a Andalucía. Vinimos invitados a una casa. Este amigo mío tenía una amiga inglesa que tenía una casa maravillosa en el estrecho de Gibraltar. Y bueno, pues llegamos el 10 de agosto de 1980, llegamos al Cuartón, que así se llama la urbanización, entre Tarifa y Algeciras.
Bueno, y allí, una casa espléndida, maravillosa, lujosa y divina. Y allí conocí a una mujer maravillosa y estupenda, simpatiquísima, que salió descalza de la cocina. Oh, hi, how are you? No sé, ella era inglesa, pero bueno, hablaba muy bien español. Y bueno, nos recibió con muchísimo cariño, y allí nos quedamos, y allí nos instalamos, y allí pensamos, por cierto, me dijeron que me iban a poner un reloj para saber cómo va, pero no lo veo. No, está apagado, pero bueno. Es que tenemos 18 minutos, llevo 10. Vale, pues entonces vamos a ir abreviando rápido. Esta mujer estupenda la conozco el 10 de agosto y me caso con ella en diciembre. Así de sencillo. Era una mujer maravillosa. Ella se enamoró de mí, yo me enamoré de ella. Y sobre todo, además, teníamos en común muchísimas cosas. Nos gustaban la juerga, los toros, el flamenco, todo. Nos encantaba todo. Como yo había dejado la heroína, yo ya no tenía problemas de ningún tipo. Pero la vida no es así. Poco a poco decidimos que, bueno, vamos a tener hijos. Ella tenía un hijo de 2 años y medio que yo adopté, le di mi apellido. Estaba encantado, un niño maravilloso. Y bueno, pues ahora vamos a tener hijos. Y he tenido, como tuve con ella, tres hijas, una de las cuales está aquí y a la que, en fin, le mando un gran beso porque me está animando, estoy muy nervioso, ella lo sabe. Pero bueno, tuvimos hijos, pensando que los hijos iban a arreglar las cosas también, no sé qué, no sé qué cuánto. Total, que aquello no se arreglaba, yo acabé volviendo otra vez a la heroína de una manera ya mucho más fuerte y llega un momento en que se plantea que no hay más remedio que ponerle remedio al asunto. Ella decide que yo tengo que ir a tratamiento y me manda a un centro en Inglaterra, un centro magnífico, donde yo conozco el programa de 12 pasos de Narcóticos Anónimos. La charla mía se titula Solo por hoy y tiene mucho que ver con el programa de 12 pasos de Narcóticos Anónimos. Allí encuentro que el problema no era la heroína, que el problema era yo, que tenía que hacer una revisión profunda de mí mismo, la hago y asumo que es un camino de abstinencia completa y que tengo que empezar a vivir de una forma diferente y cambiar todos los esquemas de mi vida. Me vuelvo a España, comienzo a trabajar, pero a trabajar con los demás. Una de las cosas de este programa es el servicio a los demás, es pasar el mensaje a otros y decirles, tú puedes dejar la droga también. Evidentemente, me he saltado algo que sí me gustaría recordar. Trabajé durante 4 años en la banca, cuando estaba casado con mi mujer todavía, antes de ir al tratamiento, y yo era don Álvaro Álvarez, con un traje, una corbata y una jeringuilla en el bolsillo de mi traje. Fui don Álvaro mucho tiempo. Cuando volví de tratamiento, era Álvaro y casi nadie me saludaba, pero bueno. Empecé a trabajar con la idea de ayudar a los demás. Conocí a una persona que está aquí sentada, que me animó a empezar junto con él un programa de tratamiento con los 12 pasos en un centro. Me dijo que me buscara un espacio, lo buscamos en un pueblo que se llama San Martín del Tesorillo y montamos un centro. Empezamos a trabajar. Yo tenía una academia de inglés con la que me ganaba muy bien la vida, y tuve que tomar una decisión, o academia o centro. Decidí el centro y así empezó toda una historia desde el año 1991, que todavía continúa después de 27 años y que ha significado un cambio completo, por supuesto, en todo lo que significa mi idea de la vida, mi idea de la razón de mi existencia y, sobre todo, la idea de que la droga sí tiene solución. Cada día hay más drogas, cada día hay más gente que se droga, pero hay un camino de salida. Es un camino disciplinado, duro, que se puede trabajar, que estamos trabajando y que esperamos seguir trabajando. Para mí, hay un antes y un después en mi vida.
antes de los 12 pasos y después de los 12 pasos. Y solo por hoy es el lema fundamental de este programa. Por eso, cuando uno se plantea vivir solo por hoy, uno puede hacer cualquier cosa, cambiar cualquier cosa y llevar a cabo cualquier cosa. Muchísimas gracias.